Doña Remedios de Río nos presenta hoy también en su casa a don Federico Terrón, que es presidente del Círculo Mercantil de Málaga. Sí, el Círculo Mercantil, que es una maravilla, importantísimo. Buenas tardes. Primero te quería dar las gracias una vez más por recibirnos en tu casa. Siempre lo hace fenomenal con los medios de comunicación y, por supuesto, con todos tus invitados, que son muchos hoy también. Bueno, estoy encantada. Yo tenía mucha ilusión porque me siento muy honrada de pertenecer al Círculo Mercantil, que es un círculo completamente empresarial. Y ya, un poco de broma, ninguno de los que estamos en el Círculo Mercantil, los empresarios que estamos, ninguno hemos quebrado, y Dios nos mantenga así. Pero el círculo está funcionando y está teniendo la categoría de del círculo antiguo gracias a don Federico Terrón, que es un maestro en el arte de conducirnos, en el arte empresarial, y que, bueno, él ha sido mantenedor y sostén de la Unicaja gloriosa, y tiene todos los contactos y tiene todos los conocimientos suficientes para hacer que todos nosotros los empresarios estemos unidos y hagamos eso tan bonito, negocios entre amigos. Y te lo paso porque realmente yo soy anfitriona feliz de que hayan aceptado, pero yo creo que el personaje de hoy día es don Federico Terrón, granadino como yo. El de Motril, yo de Lanjarón. Muchísimas gracias, doña Remedios. Sé que acabas de llegar de Marta, con lo cual tenemos también un personaje también importante en esta comida. Sí, está el príncipe Jorge Rudukovic, que tiene la rama de la Orden de San Juan del Jerusalén, una rama de Malta, que es la rama rusa. Y ya os dejo con el personaje del año. Bueno, don Federico, realmente es para nosotros un placer, porque es una asociación que está fundada desde hace muchos años, si no me equivoco, y lo ponían en el sobre en 1862, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. Y bueno, que es sin ámbito de lucro, ¿no? Esta asociación está creada totalmente sin ánimo de lucro, con una mentalidad clara de autosuficiencia financiera, de total independencia y de defensa de los intereses de empresariales y profesionales de los socios que estamos dentro. Hoy, por ejemplo, habéis tenido una conferencia y, como no hemos estado, hemos ya llegado un poquito más tarde. Me gustaría que me resumiese, si se puede, o medida de lo que se pueda, de qué se ha tratado, sobre todo los puntos más importantes a destacar. Sí, lo que hemos tenido hoy aquí ha sido una junta directiva del círculo, aquí en honor a nuestra socio Remedio, y también hemos aprovechado para que la SOPDE, la Sociedad Provincial de Desarrollo de la Diputación de Málaga, nos presente su oficina técnica del inversor,
y que también nos presente la red de Business Angel que tiene establecida desde hace tiempo. Y hemos estado un rato con ellos y nos han explicado los dos temas y hemos dialogado un ratillo sobre ese tema. Cada vez, me imagino, con más socios. ¿Cuántos sois hoy por hoy? No, nosotros no queremos tener muchos socios, sino que vamos creciendo poco a poco porque queremos consolidar y que como somos muy independientes y muy autónomos financieramente hablando, pues vamos seleccionando muchísimo la gente que entra con nosotros. Nosotros somos ahora 40 y tenemos autorización de nuestra Asamblea General para llegar a 50 este año y pararnos hasta la siguiente legislatura. O sea que no queremos ser muchos, porque realmente lo que queremos es tener una gran cohesión. O sea que me imagino cuando reunís, no tenéis sede hoy por hoy, tenéis ya un centro, una sede, ¿o dónde soléis reunir? Tenemos un domicilio fiscal. De alguna manera seguimos la misma situación, el mismo esquema que tiene el Club Siglo XXI para las reuniones. Y normalmente nos reunimos cuando son unas reuniones abiertas para los invitados nuestros, pues los solemos hacer normalmente en el Instituto de Estudios Portuarios de Málaga, del puerto de Málaga, que tiene unos medios audiovisuales muy importantes. Y cuando no, pues tenemos algún restaurante como la Reserva del Siglo, que es un sitio bastante bien en la Plaza del Siglo, donde lo cerramos para nosotros y tenemos comidas coloquio. Y el resto ya son reuniones propias nuestras que las reunimos en otro sitio. Bueno, ha mencionado usted el puerto, me imagino que está en alza también los cruceros de Málaga y que vosotros dentro de la asociación también imagino que hablaréis de este tema. Sí. Tenemos precisamente previsto con el presidente del puerto de Málaga una reunión específica, una mesa sectorial para el día 18 de junio, para nosotros, exclusivamente para los socios. Pues ya nos tendréis informado, me imagino, don Federico, y no sé si tenéis una página que visitar, sí, para estar al día de lo que una web, tenemos la web circulomálaga.eu. Pues la visitaremos y estaremos al día de lo que hacéis. Muchísimas gracias por sus palabras y bueno, por mantener esa asociación sin ámbito de lucro y ya pues con los socios que son siempre personas que pueden transmitir algo y pueden enseñar algo. Así que muchas gracias, enhorabuena por ello. Gracias a vosotros. Bueno, un placer para nosotros, por supuesto, hablar con un príncipe. Y es que antes doña Remedios del Río nos hablaba de que es su invitado especial y ha venido de Marta. Y bueno, yo sé que tu apellido a lo mejor no lo voy a pronunciar correctamente, así que vamos a ponerlo también en pantalla. Príncipe, buenas tardes, príncipe. Príncipe Jorge de la Casa Real de Rurikovich, mucho gusto estar con vosotros. Bueno, ¿qué te parece Marbella? ¿Tú ya conocías la Costa del Sol? No conocía, es la primera vez que he venido aquí, la verdad todo perfecto. Bueno, ya que has venido la primera vez, posiblemente pienses quedarte para un futuro próximo, estar aquí más tiempo. Bueno, estaré un par de días en mi visita a España y luego posteriormente vuelvo a Ucrania y a Rusia, así que volveremos a venir. Doña Remedios ha estado en Marta recientemente y bueno, cuénteme cómo ha sido compartir esa convivencia, tanto ella allí en Marta como ustedes ahora aquí en Marta. La verdad es que ha sido encantador. Remedios es una persona encantadora y ha sido un evento fantástico, preservando los valores culturales e históricos y bueno, ha sido un evento sin palabras. Es un placer. Un placer, mucho gusto.